Luis de la Fuente, entrenador de Ascatuac Tipo. Luis, 65-51, la verdad es que muy buen partido, pero claro, 5 tiros libres más y un par de triples hubiera sido otra historia, ¿verdad? Sí, yo creo que teníamos el banquillo un poquito bajo, estamos solo 8 jugadores, nos ha condicionado un poquito, y luego los tiros libres, hemos fallado muchos tiros libres. Este es un equipo muy físico y al final nos ha hecho, nos ha obligado a hacer menos tiros. Ellos han estado siempre en mucha tensión, tienen muy buen banquillo. Y los tiros libres yo creo que nos han matado, no me queda otra cosa que felicitarles porque lo han hecho muy bien. Es el primer partido que jugamos después de 3 meses de pandemias y bueno, han hecho un buen trabajo, se han metido en la 1, estos partidos van a ser un agotado para ellos, un premio. Y bueno, a ver si conseguimos ganar por lo menos alguno en este grupo. Pero bueno, el equipo muy trabajado, la verdad es que con las cosas muy claras, Luis, o sea, una impresión muy buena en el primer partido de competición seria, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, este es el primer partido serio que jugamos, y entonces realmente ojalá hubiera sido diferente, me doy un poco de pena, pero hasta hoy. Venga, Luis, ánimo y a seguir jugando. Venga, gracias. Collón, EASO, 65-51, Bully. Buena victoria, pero hoy habéis tenido muchos problemas tácticos, más que físicos y técnicos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, nos ha costado en el juego estático jugar bien, lo que queríamos jugar. La verdad es que habíamos entrenado bastante bien durante la semana y el trabajo que hemos hecho durante la semana al final no lo hemos puesto en práctica, pero bueno, hay que seguir trabajando. Lo importante es que hemos sumado una victoria y quedan 4 partidos más y hay que ir a por el siguiente. Bueno, tenéis mucho ritmo, eso está claro, trabajáis mucho, tenéis las cosas muy claras, aunque hoy no hayan salido. Bueno, vuestra opción es plantearle cara a los de arriba, ¿verdad? Pues sí, esa es nuestra filosofía, la de jugar rápido, mover el balón y cuando estamos estáticos aprovechar las ventajas que hoy no hemos hecho. Pero bueno, nos queda mucho tiempo por mirar esos detalles y mejorarlos. Y lo que tú has dicho, hay que mirar arriba. Va a estar complicado, pero si lo hacemos bien, igual podemos dar un susto a los de arriba. Bueno, partido bonito desde hace muchos años, dos equipos guipuzcoanos jugando en Liga Vasca, sin duda para celebrar, ¿verdad? Pues sí, Willy. Además fue con Ascatu, que tenemos una amistad muy buena, pues la verdad que ya había ganas de que estuviésemos en la máxima competición, que es la Liga Vasca, jugando EASO contra Ascatu. Venga, Bully, pues sonido nada, que a seguir currando. Vale, muchas gracias.